¡Y qué pasa, galería! Bienvenidos a un nuevo episodio de Dragon Ball Sparking Zero. Vamos a seguir con este episodio número 4 y con las historias alternativas del arco de los Saiyans. Ya hemos desbloqueado una ruta alternativa que, sinceramente, yo creo que eso ya va hasta el final. En plan, vamos a tener la línea original, vamos a tener esta ramificación en la que Goku no muere en el combate contra Raditz y se transforma en Super Saiyan en el combate contra Vegeta. Y ahora vamos a sacar una tercera ramificación, que es una en la que no combate Piccolo junto a Goku, lo que Goku combate, en principio, solo. Vamos a volver. Somos un rival para Raditz, que se vale de su aplastante poder para raptar a Son Gohan, pero entonces se produce un encuentro inesperado. ¿Piccolo? Piccolo. Sí, es Piccolo. Vamos a ponerlo así en primera persona. Estaba buscando a ver si veía a Krilin o a Raditz o algo, pero no. Pues lamento decirte, Piccolo, que a mi hijo lo salvo yo solo. ごく、無茶をするな。わしらもやれるだけやってみよう。3人一緒に戦えば何とか。クリリン、ダメなんだ。線路には同じネゲは二度と頼めねえんだって。それはそうじゃが、悟空があの者に負けてしまえば、どっちみちみんな殺されるじゃろ。そうだよ。だから俺たちにも協力させてくれ。 Son dos grandes. Dos leyendas, Dos leyendas del anime. Bulma, ¿Dragon Radar motte ka? Soka. Gohan-kun no boushi no teppen. Dragon Ball datta wa ne. Ok. Kuzo. Mate yo, Goku. Ojo. Ahí viene. Claro, es que el maestro Roshi no vuela. No porque no tenga poder para volar, sino porque era una técnica de la escuela de la grulla. La escuela rival de la escuela de Tortuga. Bueno, Son Goku rechazó la invitación de Piccolo y se lleva a Son Gohan de vuelta con Krilin y el maestro Roshi. Esto está mal redactado, ¿no? No nos hemos llevado a Gohan todavía. Bueno, se sube al avión con Bulma, Son Goku y los demás van en busca de Raditz. ¿Vale? ¡Ojo! Claro, en el combate contra Raditz, en la línea original había dos ramificaciones. ¿Habrá otras dos ahora? Puede ser. Quería lanzar el ataque sorpresa, pero uno de los rastreadores de Raditz los detecta. Cancelan el plan y deciden enfrentarse a él de cara. Kakaroto. Kisama, mo un skoshi atama ga kireru to omotte ita no da ga na. ¿Vale? Es exactamente el mismo diálogo, lo que pasa que tenemos a Krilin al lado, no a Piccolo. Vale, lo dicho. Tendremos dos opciones. Es probable que tengamos dos opciones, ¿eh? Una en la que venzamos a Raditz y otra en la que no. Vamos a verlo. Voy a intentar vencerlo, ¿vale? Si consigo vencerlo bien, y si no, pues nada, se acabará. ¿Llegó? ¡Ay! ¿Por qué no ha golpeado? No lo sé.
¿Esquiva, esquiva? Vale, vamos. Vale. Voy a intentar vencerlo igual que lo he vencido antes, ¿eh? Yo creo que ya le he cogido un poquito el truco a Raditz. Aunque es un combate difícil, ¿eh? No sé dónde se ha metido, pero le voy a pegar el patadón. Ah, no le he dado, tío, mierda. Vale, encima me va a enganchar a mí después de irme yo lejísimos. Parece que los ataques estos de... no tienen rango. Ey, tranquilito, tranquilito, Raditz. ¿Vale? Rápido, rápido. Mierda, mierda. Vale, vale. Es buena, es buena. Vamos, 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 vamos. Momento de calentarlo, ¿Vale? Hay que darle, ¿eh? Sí, 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 claro que le damos. Le queda otra barra de vida, ¿no? Después de esta. Sí, le queda otra barra de vida, no sé si me va a dar tiempo, ¿eh? Hay que intentarlo, hay que intentarlo. Vale, pero por lo menos me he quedado mucho más cerca. Vale, lo tenemos, lo tenemos. Sí, 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 sí. ¡Wow! Acabo de vencer a Raditz. Yo creo que el objetivo no era vencer a Raditz. Mira, aumentamos la pericia de Krilin, que supuestamente va en el equipo. Aunque todavía yo no me he enterado cómo se cambia de personaje. Ah, sí, sí. Sé cuál es el botón, pero he intentado cambiar de personaje en una de las veces y no... En este combate no, pero no, en uno de los múltiples intentos de Raditz intenté cambiar de personaje y no valió de nada. Vale, ha saltado ahí Gohan. ¡Anda! ¿Te están acorralando, Raditz? Eso es un Kienzan, eso que sonaba es un Kienzan de Krillin. Vale, si no toco nada va pasando los diálogos, un poco lento. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Lo voy a dejar ahí agarrado! ¡Qué grande el maestro Rossi! Ya ves, Piccolo que al final ha aparecido aquí, aunque no quisiesen. ¡El Macanco Sapo! Al final no hay otra forma de matar a Raditz, que el Macanco Sapo. Bueno, sí, realmente sí, la otra vez lo matamos normal. Después de vencerlo. Raditz, te vas calentito, Dongoku y sus amigos colaboran para vencer a Raditz. Sin embargo, este les dice que dos Saiyans aún más fuertes llegarán a la Tierra en un año. Dongoku llama a sus amigos y comienza un estricto régimen de entrenamiento a las órdenes de Kami. Entrenan sin Piccolo. Claro, la otra vez le ayuda a Piccolo y entrena con Piccolo, pero ahora no. Dongoku nunca se ha entrenado con las artes marciales y no puede seguirles el ritmo. Ah, vaya. Hace todo lo que puede, pero sabe que es un estorbo para ellos. Aquí Gohan va a tener un desarrollo diferente. Entonces aparece Piccolo. Piccolo señala que han sido demasiado blandos con Son Gohan en el entrenamiento y les dice que él se encargará de entrenarlo a partir de ese momento. Vale. Después de lo de hoy. Es decir, que ha ocurrido todo en el mismo día. Han matado a Raditz en ese día y se han ido a entrenar y han estado ya no sé cuánto tiempo entrenando y tal. Creo que eso de después de lo de hoy no es correcto. Siendo que aquí ha pasado ya cierto tiempo. ¡Ahí está!
Muy bien. Todos entrenando con Kami y Piccolo como maestro de Gohan. Supongo que los demás completan el entrenamiento con Kami. Después cada uno sigue puliendo sus habilidades individuales. Más tarde se reúnen para poner a prueba el fruto de su esfuerzo. Hablan en un pasado muy reciente, ¿no? He terminado de desarrollar la técnica que te mostré antes. Hombre, si estás hablando de Kienzan, hombre, igual antes habrán pasado unos meses, ¿no? De entrenamiento. ¿A quién me voy a enfrentar? ¿Qué puedo elegir a quién me enfrento? ¡Oh, qué guapo, sí! ¡Hostia, qué guapo! ¿Puedo elegir? ¡Oh, uy, 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 uy! Pero esto son muchas ramificaciones entonces, ¿no? ¿O qué? ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Oh, uy, uy, uy! Este juego es una maravilla. ¿A quién me enfrento? A ver, el más útil es... Probablemente el más fuerte sea Tenshan, ¿eh? Que tiene habilidades guapas, además. Aunque Krilin es el mítico, ¿no? El mejor amigo de Goku. Hombre, chavos y Yamcha son un poco meme. Vamos, no coger a Krilin, vamos a coger a Tenshan. A ver si conseguimos así que sobreviva. Imaginaos que de repente Tenshan aparece en Namek. Porque sobrevive, ¿no? Vamos a darle a Tenshan. Me apetece, ¿eh? Venga, vamos. Igual es irrelevante, ¿eh? Puede que esto sea irrelevante. ¿Cómo empieza? ¿Cómo empieza la tensión? Uf, mira, no me gusta que ahí se le vea el traje de Super, ¿eh? En plan, si ahora no está con el traje de Super, ¿por qué se le ve ese traje de Super? No me gusta eso, ¿eh? Arriba a la derecha, quiero decir, el personaje. Se le debería ver con el atuendo actual. Es verdad que podría haber hecho un Tenshan de Super, pero... Nada, creo que... Está bien como está. ¿Me lo ha tirado todo Donpa? No, me lo va a tirar y ha acertado. No quería hacer eso. Quería ir corriendo hacia él. El Neo Trirrayo. Tuto, que me está pegando una paliza aquí Tenshan tremenda, ¿eh? ¡He cubierto! Venga, relájate ya un poquito que te estás viniendo arriba, ¿eh? Que no se levante, da igual, que no se levante, que lo estoy calentando, pero bien. Y sigo. Venga, vamos. Dale. ¿Es la última barra de vida esa? Vale, le hemos enganchado aquí un combo muy bueno, ¿eh? Mira, ha cogido desvío el Kamehameha, ¿eh? ¡Oh! ¡Me he hecho el Taioken! ¡No veo una mierda! Me he cubierto no sé para dónde, no sé dónde está, no veo una mierda. Estoy desorientado. Vale. ¡Yo! ¿Cómo que no puedo esquivar el Dodonpa? ¡Que te mueras ya, tío! ¡Que estaba un golpe el tío! ¡Joder! ¡Cómo aguantaba, eh! ¡Cómo aguanta Tenshinhan, eh! Vale, consigo un combo de golpe 50. ¡Hostia! 50 golpes enganchados. Es que le he pegado una buena. Atención. Como digo, puede que este combate sea irrelevante, ¿eh? A ver, me sorprendería que abriese cuatro ramificaciones aquí. Son Goku y los demás han puesto a prueba su poder, retoman el entrenamiento. Vale, sin embargo, me falta mucho para que los Saiyans aparezcan en la Tierra. Bueno, pues sorpréndeme. Los Saiyans envían un montón de Saibaman para poner a prueba la fuerza de Son Goku y sus amigos. Ah, ya están aquí. Vale. Gracias al estricto entrenamiento que han seguido, eliminan la amenaza sin problema. Claro, han hecho un entrenamiento más duro que si no hubiese estado Goku con ellos, ¿no? Que es el original, vaya. Finalmente, Usagi han llamado a Nappa, decide enfrentarse a ellos directamente.
¿Contra quién va? Ah, contra Goku ya de primeras. ¿Qué es esto de Nappa atacando así nada más entrar al combate, tío? Venga, cárgale, cárgale aquí el golpe meteórico. No, no le he dado, mierda. Hola, Nappa. ¿Vienes? ¿No vienes? Vale, uff. Pensaba que iba a hacer la super técnica y no me he hecho nada, he tenido suerte ahí, me he librado. Vamos, 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 vamos. Caléntalo. Caléntalo, venga. Y encima vamos a hacer que Nappa no pueda aprovechar el modo Sparking que ha activado. Así que perfecto. Venía, venía para mí, venía para mí. Pues venga, ven para mí, ven para mí. Venga, venga, aquí te espero. Ese era un buen momento para meterle una super técnica, de una ráfaga de aquí. En lugar de este. Pero bueno, también, también. Lo tenemos casi liquidado, Estaba viniendo para mí, Estaba viniendo para mí. Se la come, se la come, ¿Se la come? Sí, 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 sí que se la come. Muy buena, Vale, vale, vale. Voy pillando, Voy pillando un poquito aquí las mecánicas. Mira, un atuendo de Son Gohan nuevo. Atuendo 3. Gohan. Me hace mucha gracia como lo dicen, ¿no? Gohan. Vegeta. ¿Qué pasa? Nappa perdido contra Son Goku y Vegeta lo mata sin miramientos. Son Goku y los demás perciben el poder abrumador de Vegeta. Se dividen en dos grupos. Junto a Son Gohan, Tenshinhan y Piccolo, que aún tienen fuerzas, se enfrenta a Vegeta. ¿Dónde está Son Gohan ahí? No lo veo. Son Gohan, Krillin, Yamcha y Chao se abandonan el campo de batalla. Está mal escrito. Era Son Goku. Son Goku, Tenshinhan y Piccolo. Vale, aquí la relevancia, Aquí la relevancia del que hemos escogido. Una vez que Son Gohan y los demás han ido, los tres que quedan comienzan el combate contra Vegeta. Ah, para combatir los tres, Aunque yo todavía no sé cómo se cambia de personaje. Todavía no he cambiado de personaje ni una vez. Vale, no vamos a las montañas, No vamos a las montañas. Oh, ¿cómo ha empezado Vegeta, no? Relájate, relájate un poquito, anda, Vegeta. Vamos a atacarle. Uf, lo ha esquivado. Vamos. Por cierto, Nappa no ha matado a nadie, No sé qué hará Vegeta ahora, pero Nappa no ha matado a nadie. Oye, vamos a ver, está haciendo el Galingan. Me ha pasado antes. Cuando me he enfrentado otra de las veces a Vegeta, me ha pasado lo mismo. Está haciendo el Galingan. Voy a atacarle desde el lateral. Y me viene aquí a contar historias de que me he metido en medio de la trayectoria de Galingan. Y no, lo estoy pegando por el lado o por atrás. Mucha cobertura me estás haciendo tú, Buah, me hace a mí 8 millones de coberturas a mis ataques. Y ahora me va a colar este la ráfaga, toma ya. Me ha dado durísimo. ¿Puedo cambiar de personaje? No voy a hacerlo, pero puedo cambiar. Vale. Ahí has cometido un error, Vegeta. Ahí has cometido un error, aquí sí que te voy a dar. Vale. Levanta, levanta. Levanta que no te vas a librar. Vamos. Vale. Buen combo este, Buen combo este, hemos dejado a Vegeta calentito. Y ahora tú dices, venga, vamos a cambiar. Vamos a cambiar a Piccolo. Venga, primera vez que cambio.
No, no lo tengo tan dominado a Piccolo, aunque con Piccolo no se me dio mal. Ha hecho eso para cubrirse y lo ha hecho realmente bien. Venga, Vegeta, crack, fiera. Quieto, quieto. Joder. Joder, tío. ¿Qué me está dando? ¿Qué es esto de desaparece escoria? No sé, pero... Ah, ¿me la ha esquivado? ¿En serio? Venga. Esta no me la esquivas, ¿eh? Sí. No me la esquiva, pero me la bloquea. Y me da igual que me la bloquee. Venga, con Piccolo ganamos el combate. Podría haber sido con Goku tranquilamente y me habría ahorrado esto. Lo que me parece curioso es que no hemos ido a las montañas. ¿Acaso Vegeta no va a transformarse? ¿O se va a transformar aquí? Son Goku y era Vegeta. Furioso, Vegeta se transforma en gran mono para tratar de derrotar a Son Goku. Sin embargo, Piccolo destruyó la luna cuando entrenaba con Son Gohan para neutralizar la transformación de este en gran mono. Vegeta se da cuenta de que la luna no está en su sitio, así que decide crear una bola de poder para transformarse en gran mono. Los tres se toman las semillas Senzu que quedan para enfrentarse a Vegeta en su forma de gran mono. Vale, vale, esto sigue. O sea, que me va a atacar ya, nada más entrar. Uy, no te dan ni un segundo de pausa, ¿eh? Tranquilito, tranquilito, Vale, simplemente estoy haciendo tiempo porque no puedo cambiar, no puedo cargar ahora mismo la super técnica. Vale, es momento de cargar. Ah, vale, que le está cargando también, vale, carga, que te vas a comer el super Kamehameha. Además, lo he visto moviéndose, no está cubriéndose. No está cubriéndose, se la ha comido enterita. Uf, mira cómo ha quedado, Muévete. Vale. Vamos, se la liamos otra vez, Uf, te la colamos otra vez, Vegetita. ¡Vegeta! Estaba cargando aquí, ¡Ah, una mierda! Estaba cargando aquí, tío. Estaba cargando aquí tranquilamente. Vale, vale, se ha ido. Vete. Ah, mira, que Krilin sigue... ¿Dónde está Krilin? Yo sí, Goku también se ha quedado flipando. Vale, podemos pegarle para aprovechar el Sparky. Lo he pillado levantándose, no sé si le va a dar tiempo de esquivar o no. Vamos a probar. Oh, qué bueno, sí. Ah, que han venido todos de vuelta. Hostia, Vegeta estaba desorientado, Estaba desorientado, se la come entera otra vez, ¡Bof! Buenísima. No nos hemos enterado ni del diálogo, pero bueno, han vuelto. Los que se habían ido, han vuelto. Tenemos que disparar a los tres una bengala solar. Vale. Vale, hazlo. ¡Tómalo! ¡Triple Taioken! Y ahora alguno de los otros cinco que le corte la cola, ¿no? O de los otros cuatro, no sé cuántos son muchísimos. ¿Vale, quién zanga la cola? ¿Sí? ¡Buf! Lo que le va a caer a Vegeta. ¡Uf! El Masenko, el Makanko Sapo, el Kamehameha de Yamcha. Y por el otro lado supongo que también... ¡Oh! Y Chaos inmovilizando. Bueno. ¡Hostia! ¡Qué guapo, Ha matado a Vegeta. Sí, ha matado. Vamos. Vegeta no ha sobrevivido a eso ni de coña, ¿no? Esta rama se basa en el poder de la amistad, A Raditz lo vencen todos juntos
Y ahora a Vegeta lo vencen todos juntos también. ¿Cómo que no le queda mucho tiempo después de eso? ¿Cómo que no le queda mucho tiempo después de eso? ¡Ah, está vivo! ¡Está vivo! ¿Estás seguro de que está muerto? Toma. Está vivo, pero... muy, muy débil, ¿no? Tengoku y sus amigos están convencidos de haber ganado. Sin embargo, Vegeta sobrevive al ataque gracias a su inmensa fuerza vital. Tengoku y los demás han agotado toda su energía en el combate a muerte de antes. Y venga. Por poco que sea, Piccolo y Son Goku hables, queda algo de aquí. Deciden utilizarlo para enfrentarse a Vegeta una vez más. Pese a los contraataques de Vegeta, Son Goku resiste. Son Goku gana tiempo para que Piccolo busque el momento oportuno para canalizar en sus dedos el ki que le queda. ¡Venga ya! ¡Hostias! Este Zero sí que es rara, ¿eh? Esto sigue siendo esperado, ¿eh? ¡Ah! ¡Que lo esquiva! Como resultado, el cañón de hace especial de Piccolo impacta de lleno a Son Goku, que se queda inconsciente. Cuando Son Goku recupera conocimiento, ve que Vegeta ha acorralado a Son Gohan. ¡Ojo! ¿Te viene Super Saiyan? No sé qué técnica es esa. Ha tirado una ráfaga de ki ahí, simplemente. ¿Vamos a combatir? No. Jugándose la vida, el puñetazo final de Son Goku alcanza a Vegeta. Vegeta recibe de lleno el golpe y llama a su nave espacial para poder huir y volver a casa. Krillin decidido a impedir que Vegeta escape, prepara el golpe de gracia. Pero con sus últimas fuerzas, Son Goku lo detiene. Con esas últimas palabras, Son Goku muere. Ah, que encima muere. Krillin hace caso a Son Goku y honra su último deseo. Deja que Vegeta escape. Vale, pero... a ver que yo me entere. Solo ha muerto Goku, ¿no? Las últimas palabras de Krillin no solo incitan a Vegeta, sino también a otros enemigos más temibles a atacar la Tierra. Claro, es que ahora esta gente no tiene ninguna necesidad de ir a Namek. Pero eso nadie puede preverlo aún. Hostia, esta rama tiene muy buena pinta, ¿eh? Claro, es que aquí desaparece por completo la necesidad de ir a Namek. Piccolo no ha muerto. Las bolas de dragón están en la Tierra y pueden resucitar a Goku desde ahí. Y parece que es el único que ha muerto. En cuanto a Son Goku, tras su muerte en el combate contra Vegeta, Kami le prepara un entrenamiento bajo la supervisión de Kaito. Son Goku ha entrenado con sus compañeros y luchado contra otros Saiyans para ser más fuerte. En unos pocos días llega hasta Kaito. Mientras, en la Tierra... Piccolo está preocupado por cómo Vegeta menciona que él es Namekiano y decide ir al planeta Namek y la nave espacial de Kami. Ah, vale, no, a Namek vamos. Esta rama también acaba en Namek. Tengo que volverse lo más fuerte que pueda antes de que los Saiyans ataquen de nuevo a la Tierra. Ignora a Chichi y se marcha a entrenar con Piccolo. Casi un mes después, Son Goku sorprende a Kaito al conseguir dominar rápidamente el Kaioken y la bomba de energía. Sin embargo, Kaito nota enseguida que Vegeta se dirige de nuevo a la Tierra. ¿Sin Piccolo allí? Efectivamente, sin Piccolo, sin Gohan allí. Son Goku informa rápidamente a sus amigos y les dice que lo resuciten con las bolas de dragón. En unas horas está de vuelta a la Tierra. Son Goku y sus compañeros van hasta el lugar donde percibe el ki de Vegeta y se preparan para la batalla. Pero esto ya es la saga Saiyan extendida, ¿eh? Es que ha pasado un mes, Piccolo y Gohan se han ido a Namek... No, yo tampoco esperaba que Vegeta volviese en un mes. Se ha recuperado de la nave de Freezer.
いいか、よく聞けよ。そのドラゴンボールとやらは宇宙を支配しているフリーザが狙っている。わざわざフリーザ。貴様らごときではフリーザに抵抗することすらできん。それほどにフリーザの力は強大だ。だが、俺がフローフシになればフリーザにも勝てる。貴様らは黙って、俺にドラゴンボールを差し出せばいい。ふざけるな。悟空を殺したお前にドラゴンボールを使わせるわけがないじゃないか。 Pues... Vaya, sí. Supongo que eso sigue formando parte de la saga Saiyan. Hola, Vegeta. Relájate, relájate un poquito, anda, que has empezado tú muy animado, Venga, Vegetita, venga, Vegetita. ¡Ey, ey, ey! ¡Joder! ¡Tío! ¡Madre mía! ¡Me ha dado un momento! O sea, ¿cómo que Kaioken? Vale, 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 claro, que ahora, ahora conocemos el Kaioken. Vale, 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 vale. Yo he ido a hacer el golpe meteórico. Vale, vale, no, ahora es frenesí Kaioken. Y Kamehameha Kaioken por 20. Vale. Vale, tenemos la Genkidama también, Venga, va, calentada Vegeta, Tío, mierda. Venga, vamos. Eso frenesí cayó bien. ¿Lo he dado en serio? No. Vamos, hay que golpear, Tío, qué fácil me esquiva Vegeta los ataques estos, ¿no? Pues nada, vamos a cargar a tope. A tope no, que lo tengo delante. Joder, con los esquives. Esquiva. Vamos. Ahora sí. Uf, ahora sí hemos enganchado a Vegeta, ¿eh? Va. ¿Cómo que puede sacar provecho de ello? ¡Se ha acabado esto! ¡Buf! Esto tiene que haber entonces opción de ganar, 100%, Esto hay opción de ganarlo. No sé si dejarlo aquí. Lo vamos a dejar aquí, porque es que esto... Ya veis que es un no parar. Y pensaba que íbamos a acabar hoy con el arco de los Saiyans, pero es que de repente, pum, ramifica y pum, y otro, y otro, y otro. Y ahora de repente vuelve Vegeta un mes después de casi morir. Y Piccolo y Gohan están en Namek de vacaciones. No sé. Lo vamos a dejar aquí, chicos. Nos vemos en el siguiente episodio. Porque no sé dónde va a acabar esto. Pero tiene pinta de que vamos a enfrentarnos a Vegeta Ozaru otra vez. Game over.